que mandé un oficio a CASEF, a la empresa CASEF y a los transportes Ochoa, donde les exijo que el cubrebocas es obligatorio en el transporte público, tanto para el operador como para todas las personas. Y de una vez se los digo, voy a hacer operativos en el transporte público. Y si me encuentro una persona que no lleve cubrebocas, que vaya arriba, voy a encerrar el camión. Lo vamos a detener. Ya lo sabe la empresa, es un tema de cuidarnos todos. El gobierno del estado, por parte de la Secretaría de Movilidad, mandó cubrebocas a las empresas para que otorguen cubrebocas y también que traigan su paquetito ahí. Y quien se suba y no traiga cubrebocas, pues que le otorguen un cubrebocas. La cosa es cuidarnos entre todos. Y la empresa también debe ser responsable y también debe de invertir al tema. ¿Para qué? Para que las personas traigan sus cubrebocas. Por eso acabo de mandar un oficio a las empresas transportistas para que me apoyen y así será. ¿Este operativo lo pondría en marcha entonces al municipio, no al estado? No. Yo como municipio, como representante del municipio, a mí me interesa lo que pasa aquí. El gobierno del estado de Movilidad no va a venir a hacer operativos por tema de cubrebocas, eso lo voy a hacer yo. ¿Y qué voy a hacer? Pues con reglamentos o con protección civil. Simplemente, si vemos una persona que va a sentar en el camión de transporte público y que no trae cubrebocas, en ese momento vamos a bajar a las personas, pasarlas a otro camión y por parte de Movilidad del municipio nos llevaremos el carro con una infracción. Así va a ser, o sea, tenemos que actuar. Si estamos cerrando negocios, si cerramos un kiosco, porque había personal adentro, tanto que despachaba como de los que estaban consumiendo o comprando sin cubrebocas y lo clausuramos, de igual manera puedo hacer con el transporte público también. Es un tema de entender. Porque yo como propietario de los camiones, pues me puedo hacer caso omiso, no, ahí échale, no pasa nada. Pero si yo, antes de salir, les digo a mis 30, 40, 50 operadores, tienen que cumplir las reglas sanitarias, todos con cubrebocas, si no me van a permitir que suba nadie, el operador lo va a hacer. Pero si yo como propietario pues, le hago al loco, pues entonces creo yo que al final del tiempo pues, el operador y la gente va a seguir haciendo lo que se le antoja, ¿no? Y el cubrebocas creo que es la única forma de cuidarnos y de que no haya más contagios.